conocer viñedos aztecas, tomarme una copa de vino entre sus jardines y sus lagos con esa esencia mexicana. Ya quiero conocerlo. Acompáñame. Y ya estamos en el viñedo. Aquí comienza el recorrido. Lo que pasa aquí es que te explican las variedades de uva que tienen y en la etapa en la que están. ¿Me acompañas? Experiencia es la aproximación con el vino. Ahora vamos a conocer el todavía proceso artesanal que tienen aquí en Viñedos Azteca. Para eso Frida nos va a contar un poquito más. ¿Vamos? Nuestro proceso sigue siendo muy artesanal, ya que nosotros seguimos utilizando lo que es la prensa, el que se sustituyó con el pisado de uva. Entonces utilizamos la prensa y al momento de que lo que hace es aplastar parte de la uva, cuando la aplasta, ahora sí saca todo lo que es su jugo, que le llamamos el mosto. Entonces nos va a quedar de este modo que ustedes ven aquí. Nosotros utilizamos lo que son las cáscaras y la semilla, esto para poder darle el color al vino, ya que la uva no tiene un color como tal. Entonces cuando pasa por esto, ahora sí lo pasan a tanque de fermentación para poder darle el color al vino. Lo que me gusta de las catas de vino de aquí de Viñedos Azteca es que son muy completas. Te enseñan desde lo más básico, la forma correcta de tomar la copa, hasta saber degustar y oxigenar el vino, ¿verdad, Frida? Claro. Ok, lo correcto es tomar la copa por lo que es el tallo, ya que si lo tomamos de esta manera, podemos calentar nuestro vino. Entonces, lo correcto es tomarlo por el tallo. Este vino que tú vas a degustar se llama caguayo. Tiene historia, ya que cuentan que cuando llegaron los españoles a México, nosotros no sabíamos pronunciar la palabra caballo y decíamos caguayo. Es de origen náhuatl. Okay. Este vino es un tinto joven, no pasa por barrica y tiene dos variedades de uva. Tiene Cabernet Sauvignon y Malbec. La gastronomía de aquí es muy interesante. Hicieron una fusión entre comida italiana y comida mexicana. Por ejemplo, esta es una pizza azteca. Le pusieron queso mexicano y carnitas. Vamos a ver qué tal está. Y aquí en Viñedos Azteca, los niños menores de 12 años pueden dar un recorrido en el caballo. Excelente plan para el fin de semana. Este 14 y 15 de septiembre no puedes dejar de vivir la vendimia más mexicana. Espectáculo Charro y de Escaramuzas. Cuatro escenarios con gastronomía de diferentes regiones del país, con música como mariachi y marimba. Además, personajes históricos van a estar caminando por el viñedo y al finalizar, juegos pirotécnicos. Así que ya sabes, para festejar estas fiestas patrias, te veo aquí en Viñedos Azteca. Miren, en este momento van a degustar un vermut, un vino rosado macerado en hierbas. Este es un vermut de autor, únicamente el que conoce la receta es el enólogo, tanto el tipo de uva y el tipo de hierbas que se maceran. Este vermut se sirve en las rocas con un pedazo de naranja. Ya fuiste a la viña, ya fuiste a conocer el proceso artesanal de los vinos y además los cataste. Ahora te vienes al Enobar a pedirte una botella o una copa de vino, una tabla de quesos y te quedas aquí todo el día. Una recomendación más, Viñedos Azteca. Aquí los espero y salud.